Antes se facturaba un mango, venía fruta, pero ahora ya no se puede vender también. Es duro, duro vivir de repente todo esto a nivel del COVID-19. Sí, muy triste nosotros. O sea, a veces en la casa no hay nada. Ha sufrido un accidente cerebrovascular que lo han catalogado como maligno. Samana y Kimama Ukuman. Airit Same, ama Wuchunkichu. Ama Sama Puchu. ¿Sabes qué conviene? La realidad es cruda. El hambre apremia en las calles. Muchos ni tienen un lugar donde vivir en medio de una cuarentena extrema. Y otros, los más desvalidos, pierden cada vez más las esperanzas. Es allí donde talla la loable labor de aquellas solidarias y empáticas personas, quienes, motivados en muchas ocasiones por el amor a Dios y el don de servicio, acuden al llamado de auxilio. En esta situación de pandemia, que tenemos que estar más en la casa, pues no hemos cerrado las puertas. Seguimos atendiendo a los que tienen una necesidad urgente, atención médica, y les podemos realizar atención de medicina general, ecografías, y si vemos que necesitan una atención especializada, coordinamos con los hospitales estatales para que ellos puedan proceder a dar el tratamiento necesario. Cabe precisar que la vida y la salud es el bien más preciado, el cual constituye incluso un derecho. Pero esto se queda solo en simples palabras. A raíz de ello, nuestro equipo de prensa, alertados por algunos ciudadanos, tuvimos la gran oportunidad de conocer muy de cerca el trabajo de una asociación sin fines de lucro, ABC Prodein,
que tiene como fundador al padre Rodrigo Molina y con él la invaluable labor del Hospital Hermana Josefina Serrano, ubicado en la calle San Andrés. Y son precisamente ellos que tienen como razón de ser el ayudar a los más necesitados, acudir al clamor de los más desvalidos y más aún, velar por la salud ante esta emergencia nacional. En el Hospital Hermana Josefina Serrano atendemos a las personas más vulnerables. Tenemos varias especialidades en medicina general, así como ecografía y otros servicios. Y en esta situación de pandemia, que tenemos que estar más en la casa, pues no hemos cerrado las puertas. Seguimos atendiendo a los que tienen una necesidad urgente, atención médica, y les podemos realizar atención de medicina general, ecografías, y si vemos que necesitan una atención especializada, coordinamos con los hospitales estatales para que ellos puedan proceder a dar el tratamiento necesario. En el mes de febrero de 1989 se inauguró este local en donde estamos y bueno, pues antes funcionaba como una especie de hospedaje y le llamábamos Casa Hogar del Campesino antes del año 89. Luego del sismo, esta casa quedó en mal estado y se reconstruyó. Entonces, pues ya tenemos como 30 años en esta casa. Y nuestro objetivo es atender a la población que esté más desfavorecida, que tenga menos opciones, ¿no? A pesar de todo el sistema de salud estatal que se ha ido implementando, pues siempre hay necesidades. Y atender sobre todo a los que vienen de lejos y que están desorientados aquí en la capital. Y eso es nuestro fin, ¿no? Atenderlos de la mejor manera posible y de modo integral. Hace falta ya. ¿Cómo? Obligatoria. Mamita, Airita, tomay, ama vos chichu, ¿ya? Samay, sí, samay. Samay, pero ama mucho. Ama mucho. Ama mucho. Respira. Samay, niquito, kuma, nai. Tiene un quiste. Mira, va a tomar 15. Ya, esto. Mira, vamos a enseñar cómo se hace, ¿ya? Son religiosas consagradas y médicos de profesión, quienes por el amor al prójimo simplemente dejan de lado el temor al contagio del COVID-19 y acuden a nuestros sectores más vulnerables de la región. Clara muestra de esto es nuestro amigo Manuel, quien con las piernas prácticamente paralizadas y con un dolor intenso pedía ayuda mediante las redes sociales. Y es justamente el personal de este hospital quienes acudieron inmediatamente. Como pueden aprender,
visitas domiciliarias a lugares donde no tienen acceso al sistema sanitario. Fuimos a Ocopata y allí encontramos a una ancianita que estaba en su chocita, en el suelo, en total estado de abandono y muy enferma. En ese momento realizamos todas las gestiones necesarias para que pudiera venir al hospital. Está actualmente con una traqueostomía. Ella está con todos los cuidados en su casa. Necesita apoyo para conseguir una máquina para aspiración de las secreciones de la traqueostomía. Y no solo son nuestros ancianitos quienes se encuentran prácticamente olvidados por las autoridades, sino también nuestro amigo Alex, de 17 años, quien no contaba con recursos para poderse atender pese a la gravedad de su caso. Que llevaba 6 días en la casa con un dolor abdominal bastante fuerte y sobre todo cada alimento que tomaba lo arrojaba, no lo toleraba. Y así he estado 6 días seguidos. Su papá dijo, te tenemos que llevar al hospital. Tenían un poco de miedo de venir por miedo a pues, que se pudieran contagiar y también dificultades económicas porque las pacientes que atendemos viven al día prácticamente, no tienen sus ahorros o si los tenían ya los han agotado y no tenían ni siquiera para el pasaje. Entonces al final consiguieron los 2 soles para poder venir. Les hice una ecografía al muchacho y tenía signos de obstrucción intestinal. Había tenido una cirugía previa y probablemente era una complicación de la cirugía por una brida. En consecuencia, pues hicimos el informe ecográfico y con eso ya le derivamos al hospital regional donde tienen la especialidad de cirugía de urgencias y le pudieron ahí evaluar. Pero es muy gratificante ver que ellos se animan más a venir acá, ¿no? Por la cercanía que tenemos con las personas necesitadas y con ese informe ecográfico tienen posibilidad de que le atiendan más rápidamente en el servicio de urgencias de otros hospitales. Son múltiples los casos que podríamos contar, pues durante este estado. Esta admirable labor y más aún de personas
quienes no esperan nada a cambio, no perciben sueldo alguno, simplemente es el amor a Dios y al prójimo lo que los mueve a seguir enseñando con sus actos que la esperanza es lo último que se pierde. El ser humano, desde mi punto de vista, camina con dos pies, porque caminamos con dos pies. Entonces, un pie es el amor a Dios y el otro pie es el amor al prójimo. Entonces, solo podemos caminar por la ruta de la verdad, de la luz, y solo podremos alcanzar la paz, es mi opinión, si nosotros caminamos con esos dos pies. Personas entregadas a Dios, es el amor a Dios el que nos mueve, ¿no? Hacemos oración, recibimos todos los sacramentos y es Dios el que nos da su amor y nos invita a que demos ese amor a los más necesitados. Y precisamente cuanto más necesitados son, más nos estimula ayudarles. Y también digo que recibí una excelente formación en valores porque ahí fue donde aprendí a formarme como persona, ¿no? A saber que, o sea, que no se estudia solo para poder tener una carrera y después poder ganar mucho dinero, sino que hay que estudiar para poder servir a los demás. No seamos indiferentes al dolor y a las necesidades ajenas. También podemos colaborar con un granito de arena. Es tiempo de hermandarnos y solidarizarnos con nuestros hermanos, aquellos quienes en este momento necesitan de nuestra ayuda.